Mario Mactas, momentos para Ecomedios. Un gusto encontrarlos nuevamente. Y con la fama y con la belleza juntos pueden reunirse auténticas fortunas. Por ejemplo, es el caso de David Beckham, el jugador de fútbol, apolíneo o hermoso, casi estatuario, casi un clásico griego. Y su mujer Victoria Beckham, pues ya sabemos, una de las integrantes la llamaba, se dividían en grupos, las exitosas que integraba la posh, que quiere decir en un inglés un poco de la calle, la más paqueta, la más pituca, era, tenían roles. Un éxito colosal, y sobre esa base, Beckham y Victoria se edificó no solo una familia sólida, sino también una fortuna enorme. Pues ahora Beckham lidera varias empresas numerosas, todo lo que toca lo convierte en oro. Y ahora la misma Victoria Beckham, si quieren, es curadora de la revista Sotheby's para grandes obras de arte. Se ha especializado y evidentemente la formación era precedente, lo sabía. Era una experta en arte. Es una de las principales curadoras, comisarias de arte, según se diga, de la archifamosa casa de subastas y cómo disponerlas en determinadas exposiciones para su venta súper valiosa. Hay Leonardo da Vincis, hay algún Velázquez del que se ha encargado, un Rembrandt, y han conseguido venderlos. Lo singular es que Victoria Beckham o David Beckham, su marido, también podrían haberlo perfectamente comprarlos.